Time, weather, and class. Okay, sir. One there. Mi única ambición ahora es morir como un río en el mar. Y ya empiezo a notar la sal. Y dirán una cosa, en este momento yo, de verdad, no tendría ningún inconveniente en morirme, no tengo ningún interés en seguir. Hoy ya la serie de molestias que tiene la vida de un viejo, sordo, medio ciego, porque soy casi tuerto, todo eso no me interesa ya, porque además he visto el espectáculo y me importa tres pepinos, ¿verdad? Pero yo tengo que vivir, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero es que hay más, hay el deber de vivirla. No vivieran ustedes peor que los que vivíamos en el franquismo y estábamos en contra, o los que tuvimos que ir a la guerra a por fuerza o como fuera, ¿verdad? ¿Se gusta suicidar? No, no se gusta suicidar. Ni yo tampoco, ¿verdad? De modo que, ¿qué hace uno? Pues resistir, vivir y sobre todo aprender, reeducar. Que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo. Hemos recibido de la vida una vida, ¿eh? Pues vamos a vivirla, vamos a hacernos lo que somos. Tómate tiempo para mirar asombrado la naturaleza. El vuelo de un pájaro. La lozanía de una flor. La caída de una hoja seca. El fluir de un río, la salida de la luna, la silueta de una montaña a contraluz, y mientras lo haces, la sólida coraza que protege tu corazón se reblandecerá y se fundirá, y tu corazón rebosará de sensibilidad y delicadeza. Entonces se desvanecerá la oscuridad de tus ojos. Tu visión se hará más clara y penetrante. Y al fin sabrás lo que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Puedes tú imaginar una lámpara que niegue sus rayos a un individuo perverso que trate de caminar a su luz? Solo podría hacerlo si dejara de ser una lámpara. Observa cuán necesaria e indiscriminadamente ofrece el sol su sombra a todos, buenos y malos. Jóvenes y viejos, altos y bajos, hombres y animales, cualesquiera seres vivientes. La primera cualidad del amor es su carácter indiscriminado.
¿Cómo se obtiene esta cualidad del amor? Todo cuanto hagas únicamente servirá para que tu amor sea forzado, artificial y consiguientemente falso, porque el amor no puede ser violentado ni impuesto. No hay nada que puedas hacer, pero sí hay algo que puedes dejar de hacer. Observa el maravilloso cambio que se produce en ti cuando dejas de ver a los demás como buenos y malos, como justos y pecadores. Cuando empiezas a ver al otro ser como alguien inconsciente e ignorante. La segunda cualidad del amor es la gratuidad. Al igual que el árbol, la rosa o la lámpara, el amor da sin pedir nada a cambio. Solo necesitas hacer una cosa: abrir tus ojos y mirar. Estar dispuesta a ver. El mero hecho de mirar y descubrir tu presunto amor tal como realmente es esencial para llegar a adquirir esta segunda cualidad. La tercera cualidad del amor es su falta absoluta de autoconsciencia, su espontaneidad. El amor disfruta de tal modo amando que no tiene la menor conciencia de sí mismo. Es lo mismo que ocurre con la lámpara, que brilla sin pensar si beneficia o no a alguien, o con la rosa, que difunde su fragancia simplemente porque no puede hacer otra cosa, independientemente de que haya o deje de haber alguien que disfrute de ella, o con el árbol, que ofrece sus sombras.